Siempre es un gusto siempre trabajar contigo. ¿Y qué me dices, Morelia Michoacana?
Hoy, pues, tenía que ser un evento bastante grande en la Catedral de Jaripeo, mi compa Alex. Muy grande el evento y mira qué chulada de gente. ¡Gente de Jalisco! ¿Dónde está la raza de Jalisco? ¿Dónde están los Querétaro? Listo, señores. Además, estamos, conforme vaya avanzando el jaripeo, los vamos diciendo, Charro, yo doy la introducción de la ganadería y tú la presentas. ¡Vámonos! El día de hoy viene una ganadería del bello estado de Guanajuato. Siempre se ha dicho que muchas van, muchas vienen, pero esta se mantiene. Y por eso el día de hoy juega para el deleite de propios extraños. ¡Vámonos! ¡La número uno del estado de Guanajuato! ¡La Satánica de San Lorenzo! ¡De Don Rubén Gamba! ¡Brindale fuerte el aplauso! ¿Quién pasa a representar a la Satánica? ¡Véngase! ¡No hay quien! ¡Bueno, iríamos con la segunda, mis amables amigos! Por allá en el año 2018 llegaron por vez primera a Puruándiro, conquistando un nuevo estado, y llegaron con puros toros colorados y les bautizó como la María Roja. Y el día de hoy es la que más juega del estado, y por eso está aquí en este evento tan importante, Rancho El Carmen de Rubén Castañeda del Temixco, Morelos. ¿Cómo lo recibe? ¿Dónde están los morelenses? Aquí está su ganadería representante, fuerte que se oigan. Vamos a presentar la punta de la flecha, sí señor. Renombrada como la número uno de todo México entero por sus toros lagunos. ¡Vienen de Puebla, sí señor! Del Narito, Huehuetlán, el chico, Don Ángel Domínguez, aquí lo recibe. La gente que lo quiere bastante a esta gran ganadería. Don Ángel, bienvenido a la número uno, la punta de la flecha. La mera punta de la flecha del indio, mis amables amigos. En Jalisco había muchas ganaderías, tenían todos mixtos de reparo y bravos, pero esta se encargó de invertir bonito en puros toros, bravos, buscacaballos, dijeron los de cajón y los volteamos a ver. Por eso y por muchas cosas más, el día de hoy están presentes y representan a su estado. Los arremangados de los hermanos Pérez de Atequiza, Jalisco. ¿Dónde están los tapatíos que le aplaudan a sus paisanos? ¡Aquí están los arremangadotes! Ahora vamos a presentar a unos grandes muchachos que siempre han empezado desde abajo y siempre le han metido con todo a los toros. Para esto quiero llamar a estos grandes amigos con toros que traen muy buenos, sí señor. Han hecho de las suyas, no más. En la siguiente, la pasada semana, allá en Guanajuato, un toro bonito, ejemplar, y hoy también lo presentan aquí, muchachos. Aquí te presento desde San Lorenzo, Guanajuato. Ellos son los terribles de los hermanos Medina. Son los que le están poniendo la cerecita al pastel, Charro. El Perico y el Chuy, los dos grandes hermanos que trabajaban antes con la Satánica, y pues de ahí, pues también emprenden su ganadería. Y qué manera de pisar con pie derecho, compa Alex. El 24 de diciembre del año 2021 en Mansa, Michoacán, se hizo un jaripeo para descubrir quién era la número uno de Michoacán. Salía uno de la Guadalupana, bueno, salió uno del Paisa, bueno, pero siento que yo que esta es la que vaya pateando como la punta del tren, porque hay más contratos y la balanza se inclina sobre ello, pero de lo que sí estoy totalmente seguro que patoros, nombres se pintan solos. ¡Véngase! Los inigualables del Paisa de la Travesaño, Michoacán. Lo recibimos, Michoacán. Aquí está la ganadería que viene, representa a nuestro estado. Vámonos, muchachos. Vamos con la última de las ganaderías que nos acompañan el día de hoy en este gran jaripeyazo de superlujo que nos brinda por acá los muchachos de herencia de rancho. Quiero invitar al centro de este gran lienzo, como lo es la perla de Huixuco, Guerrero, sí señor. Véngase, don Matoño Ávila, bríndale fuerte el aplauso. Los gladiadores de José Antonio Toño Ávila de Huixuco, de los Figueroa Guerreros. Suerte, mis amables amigos. Público, jaripeo acá, palacio y jinete, y acá se vengan los que casi duermen y amanecen en esta hermosa plaza de toros que es la Monumental de Morelia, el sueño de cualquier trabajador del jaripeo. Y aquí están los montadores. Acá viene vaquerito de Morelia, parrandero, tejanito, quillos,
Zurdo, Ratoncito, Chaco y el Chiquito. ¡Fuerte el aplauso a los que arriesgan vida en los logros de los Toros! Y el lado, muchachos, vámonos. Bueno, quiero presentar también a los médicos en guardia hoy. Y como siempre yo digo, entrena caripeo que tengamos veterinarios mucho que mejor. Quiero presentarles a ustedes a la médico Carlita y a la compa Benny, si está por ahí. Y si no, Fanny. Ahí está. ¿Dónde anda? ¿Ya lo perdió Carlita? Órale, bienvenidos. Ojalá y que hoy se vengan también a divertir ellos y que no pase más que puras emociones en el ruedo. A ver, compa Alex. No pasó Vani, pero mandó la patrona. Y ya ves que la gallina es de los huevos de oro y aquí manda la patrona. Señoras, señores, yo sé que muchos están aquí porque tienen a su escuadrilla preferida y se llegó el momento, el desenlace de la jugada, el momento de abrir el telón y el sorteo se realiza frente de tus ojos. El día de hoy se acabaron las amenazas. Recibir a los Yacaballos, porque yo sé que esa la piden cada rato, que la Suprema le está tocando un jaripón de todos bravos. ¡Pollo arma, chiquinota, Beri, tarolero! ¡Márcale que no caigo santo, tarolero! ¡Pondiría! ¡Rinda la bola de aplauso! ¡Ahí viene el famoso Chayo de Neuca! ¡El marisco viene el tamarín de Renate! ¡San Martín y Chacuán! ¡Viene el pájaro! Señor, nosotros los jinetes y charros de a caballo no te pedimos favores especiales. Señor, te pedimos humildemente que el día llegado de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas aflojen y nuestros brazos no soporten el metal chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen, tú nos llames contigo allá donde todas las tardes será de triunfo. ¡Gloria para nosotros, señor Ovidas! ¡Dale la puerta! ¡Fuera Camas! ¡Y venga! ¡Los profesores de Domínguez! ¡La
damos paso. ¡Adelante, Monumental de Morelia! Thank you.
dar otra. En esta no se pudo. Pájaro, ¿qué dice el michoacanote? El de San Martín, el de San Martín, tira. ¿Cómo te pareció ese? Bájelo, bájelo, bájelo. Ahora sí, jálate, jálate. ¡Híjole! Thank you.
Tixla lo había floreado. Ojo con Tabarín. Ojo con Tabarín Hernández. Atención, ¿será verdad o será mentira? ¿Será verdad o será mentira? ¿Será la misma mentira? ¡Chago! ¡Chago! ¡Chago, Chaguito, ni modo! ¡Bueno! ¿Qué dice Tecash? ¿Qué dice Tecash? ¡Ah!
y cómo no, en cada jugada hay una de sombreros, hasta parece como una final de un torneo, cosa que no es así, es un aniversario muy grande y muy especial, y dicen que no hay quinto malo que un papel, en Copa Pica, Angelito, de Monta Turo, no hay quinto malo, dicen dicho. Y señor, muchachos, aquí el aniversario se está poniendo de locos, así es que... Para mi raza de Puebla, le vamos a mandar un saludito como nota a la gente que viene por allá del servicio del estado. La mujer casada, ya porque nos están solicitando de una vez. Vámonos, muchachitos, marquen el cuacho. Amigos de a pie, tengan precaución. ¡Vamos! ¡También de caballo, muchachos! ¡Estoy diciendo que este no perdone cabecero! ¿Qué pasa? Los herederos se bajaron todos a meter sus brazos para arriba. No les dieron chance. No les dieron chance de subir al cuarto. Y aquí están los muchachos, no sé qué experiencia tengan, pero por aquí hay un error muy fatal. Lo que no podemos permitir en una plaza muy grande como esta Monumental de Morelia. ¡Vale, muchachos! ¡Echen la gallardía! Ustedes saben, ya está el Polo Gaona comandando ese cabecero. ¡A que la chepi! ¡Ni uno ni otro! ¡Vámonos, muchachos! ¡Corriendo! Bueno, el compañerismo se observó
le hizo un quite formidable, poderoso. Acá viene Tamarín Hernández Zavala, contra viento y al revés. Si cae va a ser fenomenal. Si cae va a ser fenomenal. Contra viento y al revés. Pero fue muy hermoso para mi modo. Amigos de la banda, alcanzamos rola. Tamarín dice, facilito, ¿para qué me la complico? Hermano, a tiempo de
Vamos a ver si lo echa. A ver si se prende el cerro, a ver si arde Troya. Quinto aniversario, una entradona de verdad que. ¡Hermosísima! ¡Palo hecho! ¡Hilario! 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 ¡Dales, Hilario! ¡Sí, señor!
vas a dejar diabético, cabrón. Te vas a dejar diabético. Ay, chiqui. El chiqui a puro valor. Chiqui a puro valor. Ahí quedó. Se llamó Dinamita. Se llama Perla Negra. Vaya lo que dice. Perla Negra de la Perla. Es el casillero que sigue. El Chancho. Amigos, al chiqui. Ah, qué bonita vuelta. Ah, qué bonita vuelta. Que me dé el aplauso, chiqui, que se oiga. Ay, Reni, perituerro, cinta, pégame, pero no me dejes sin grata. Y mi compa Charlie también, para allá, mi gente, mi corte de tamaño, le mandamos como unos saludos a mi compa. Ahorita vamos a ir complaciendo, mi ánimo, pues. Las encargamos, pero ya, se mandamos a ver saluditos, las medias negras también. Orden, ahí tenemos la complacencia de una mano nomás para ahí, muchachos. El negociante se llama, vamos a soltarle por acá el corridazo para todos ustedes en esta bonita noche. A toda la gente que le gustan los corridos, de una vez le vamos a soltar. A toda mi gente de una manera que nos acompaña por allá. Repiana, jálate, chorana, jálate, tómalo, 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 tómalo. ¡Eso! ¡La sombrita!
son de los mexicos. ¡Ay, ay, ay! Thank you.
cosa caliente para la calificación. Venga, guerreros, si pueden, guerreros, ustedes pueden. La mano está con ustedes. La afición está con ustedes. Si pueden, guerreros, sabemos que si pueden. La afición está con ustedes. Heredero de los Mayeres, hermano Ángel Domínguez, ¡venga! ¡Dale con la ceja, pues!
inigualable mayor, un inigualable mayor, ¿se entiende? Como la más grande de México a puro pulso, y ellos así se despiden. ¡La cuadrilla Herencia de Rancho! ¡Comanche! ¡Aquí está Pájaro! ¡Bueno, cámara! ¡Aquí está Pájaro! ¡Aquí está! ¡Qué y la gente les es sincera. Amigos de la banda, aguanta el espacio. Gracias. Herencia de Rancho, uno de los herederos le quiere dar unas palabras. El Comanche de Quinceores quiere decir unas palabras a ustedes. Buenas noches, mi gente. Yo sé que ahorita competimos con una cuadrilla, la mejor del mundo, de aquí de todo México y Michoacán. Más que nada, yo quiero darle las gracias a Herencia de Rancho. Y yo sé que aquí estoy presente compitiendo con mis mismos amigos, pero yo siento que son mis amigos y yo no le tengo envidia a nadie. Y que gane el mejor. Y felicidades a Herencia, a Cuadrilla HR, a mi compa Chago Díaz, Tabarín, el Pájaro, Chero Artista y mi compita Güero Cámara. De parte del Comanche de Quinceo, felicidades. Y yo sé que somos amigos y aquí estamos. El valor de un amigo, como un partido amistoso se puede ver en el fútbol, aquí se ve. Y los hombres se aman derecho. Si tumban el toro, yo quiero que yo le monto y ellos me lo capoteen. ¡Eh, Dios! ¡Dios!